pasando allí, que él ya tiene claro lo que es. Escuchen nuevamente el primer audio y después vamos a los que siguen. Pero estás loco, vos que te pensás que yo quiero ir a hacer algo, hermano. Matar a una persona, me estás jodiendo, no es ninguna bolude, papi. No, ¿qué me voy a meter? Yo agarro, llego acá a Villa Gesell, le mando a los chicos, ¿podemos bajar el bolso hasta que nos den en el hotel? Sí, vengan a dejarlo. Bueno, estaban todos durmiendo uno solo. Estaba toda la policía en la calle. ¿Qué pasó? Hubo un homicidio, dice, ayer le salía al boleto una pelea y se terminaron con la vida de un chico. ¿Terminaron o terminamos? Dice. Terminaron con la vida de un chico. Cuando él se refiere a que estaba la policía en la calle, no se refiere a la puerta de la casa donde estaban los rabios. Se refiere a que la policía estaba en la escena del crimen. Lo que él relata es que pasa por la escena del crimen, ve que había movimiento policial, pregunta qué es lo que habían pasado y le dicen que mataron a un chico. Igualmente ellos van, y ahora lo vamos a escuchar en los siguientes audios, van a la casa, entran a la casa y tienen un contacto con los rugbyers. En el primer audio, en este primer audio que escuchamos decía, estaban todos durmiendo, menos uno. Con ese es el que tienen el contacto y ahí empezamos a conocer un poquito qué es lo que pasó o qué es lo que no se conoce de esas horas, de esos minutos posteriores al asesinato. Bueno, lo escuchamos en el segundo audio. Bueno, pasó, no creímos, ¿viste? Preguntamos a unos policías, nos dijo lo mismo. Fuimos policía científica, todo está. Bueno, cuestión. Vamos a la casa de los pibes, dejamos la valija. Uno de los pibes, Blas, se llama, que estaba ahí en la casa de ellos. Nos agarraron, empezó a contar que ayer se habían peleado, qué sé yo. Y que lo agarraron a uno y que no sabían si estaba medio muerto o qué, pero que no creían que estaba muerto. Y después nos contó que lo salió a correr la policía, todo, y se metieron a la casa. Cuando nos contó eso, yo dije, no, amigo, a la persona esa la mataron. O sea, nos contó eso y fuimos a ver qué onda, a preguntar a los policías. Fuimos a preguntarle, dijo que sí, que anoche una manada de chicos, como de unos 10 a 12 chicos, le habían pegado al chico ese y a todo su grupo de amigos, pero terminaron con la vida de ese chico. No, es concluyente el audio, ¿no? Es clarísimo. Dice que se encuentra con Blas Sinali en la casa, los otros durmiendo, y le cuenta que habían visto a la policía. Recordemos que la casa donde se hospedaban, del lugar donde mataron a Fernando, está separada por 200, 250 metros, muy poco. En ese interín se fueron enterando de todo lo que pasó y cuando le cuentan a Blas Sinali le termina confirmando, sí, nos peleamos, dejamos a uno que mandamos al hospital, la policía nos corrió y nos metimos acá. Y este joven, Fabricio, que está confirmado porque hablamos con el padre y nos confirmó que ese audio lo mandó él a su celular esa misma mañana, porque el padre, enterado que había rugbyers y de Zárate que habían provocado esta tragedia, este asesinato, le pregunta y le increpa a ver si tenía porque algo que ver. Porque esto se supo en los medios muy rápidamente, ¿no? Cerca de las 10 de la mañana. Ahora, este joven Fabricio le comunica a Sinali que está muerto el chico, por si le quedaba alguna duda, le dice, no, está muerto, lo mataron. Inclusive Sinali le dice o trata de suavizárselo, le dice, tuvimos una pelea, hubo un intercambio con uno, después nos corrió la policía, como que no le da mucha importancia a lo que había sucedido, a pesar de que después mandó el mensaje que conocemos donde dice, matamos a uno, flasheamos, se lo minimiza un poco lo que sucedió, y ahora vamos a ver en la otra parte del audio, como este chico vuelve a la escena del crimen, vuelve a hablar con los policías, le pregunta qué pasó y ahí se entera que eso que le quería minimizar Blas Sinali adentro de la casa, en realidad era el homicidio de Fernando. Lo escuchamos. Yo me cagué hasta las patas, que ustedes están re locos, amigos. Andá a levantar a los pibes ya y andá a decirle ya y tómense el palo para hacerte, váyanse. No, que están flasheando acá en Gesell, están exagerando todo. Están re loco, vamos a tu casa. Me dio la llave de la casa, fuimos, agarramos nuestro bolso y nos vinimos a la puerta del hotel hasta que ahora. Y nos quedamos en la puerta del hotel con todos, con el Cala, Santino, con todos los que yo vine, no con los otros. Los otros son los que ya habían venido en auto, aparte. Así que nada, y después fuimos y lo tenían a todos en el piso tirado, la DDI, todo en el alrededor de la casa, revisándole la casa. Y se lo llevaron a todos, tenían a todos. Eso porque salieron mamados, empezaron a pelear. Son los que juegan al rugby, son los enormes, los grosos, nos midieron, tienen fuerza, lo cagaron a patada en el piso y lo mataron, nada más que eso. Pero no, yo no tengo nada que ver y obviamente no me anda metiendo eso, o sea, papi, es una muerte, ¿qué me anda metiendo en eso? No queda que el problema, ¿está loco? Bueno, él está como justificándose ante el padre, tranquilizando al padre y diciéndole yo llegué, pero pasaba todo esto, ahora corrió un riesgo, dejó el bolso, le dieron la llave para buscar el bolso, el allanamiento consejo, podría haber llegado con él adentro. Bastante erróneo, hay que marcarlo, que él le dice,
En ese momento le dice a los Rugbyers, váyanse a Zárate, los hace, o les da por lo menos la recomendación de irse. Los Rugbyers obviamente no le hacen caso, como sabemos, se quedaron en la casa y luego fue detenidos. Pero el primer contacto que tiene esta persona, cuando ya realmente cree y sabe que efectivamente mataron a una persona, habían matado a Fernando, le dice, váyanse a Zárate, una recomendación bastante fea. La pregunta es, ¿se lo puede imputar por encubrimiento?